Echarme del barco de esta historia a tierra firme antes de tiempo, ¿no es así? Tú no eres el capitán de este barco, yo sí. Eres solo un marinero miserable, lo sabes. Puedes insultarme todo lo que quieras. Quiero a esa mujer y no voy a renunciar a ella, ¿entiendes? ¡Es mía, me oyes, mía! Oigo, oigo, tengo buen oído, hijo. Y mi vista tampoco está mal. ¡Ah! ¿Crees que no vi que quieres dirigir mi negocio y construir una fábrica? Y todo lo cambiaste por una mujer. No te atrevas. Te reto, hijo. Vamos, hazte cargo de todo. Hazte cargo de todo como tú quieras. Todo lo que quieras es tuyo. Todo. Solo no toques a Marina. Ha pasado por muchas desgracias y tengo algo de dinero ahorrado. Así que te quedarás aquí y podrás trabajar el negocio para tu propio placer. Yo la encontraré y nos iremos. Tendrás muchas más marinas en tu vida. En cambio, yo no podré tener más. Eso es, hijo. Esta es mi última misión. Entonces, ¿tenemos un trato? ¿Tenemos un trato? Bueno, no seas tonto, tómalo mientras estoy siendo amable. No estoy mintiendo, lo tendrás todo. Te convertirás en hombre rico, independiente. No quiero nada de ti, ¿entiendes? Ella es mía. Y yo seré un papá para ese niño. Nos iremos y tú te consumirás en tu propio oro. Empezaremos de cero, pero estaremos juntos, ¿entiendes? Y con ella no tengo miedo de nada. ¿Papá? Te equivocas, Sasha. No eres nadie ni nada. Al igual que dejaste a Master, también dejarás a Marina. Eres joven y mundano. Solo un juego de hormonas. Después de dar a luz, Marina envejecerá. Tienes 5 años más que tú. Y tú recién empezarás a andar. Así que tienes que aceptar mi plan. No lo dudes, chico. Cuando tenía tu edad, también corría detrás de cada falda para declarar mi amor. Son cosas de la edad. No trates de humillarme, padre. ¿Por qué humillarte? ¿Quién eres tú? No eres nadie. No eres un proveedor. No tienes nada en el bolsillo y tampoco tienes nada en la cabeza. Solo tienes una cosa que parece funcionar bien. Pero es como todo el mundo, solo por el momento. Dios mío. ¿Es lo único que les gusta a las mujeres? ¿Qué te hace mejor que yo, ah? Es interesante, ¿no? ¡Vamos! ¡Somos colegas! ¿Se acostó contigo? ¡Se acostó conmigo! ¡Se acostó con ambos! Bueno, muéstrame lo que tienes, jovencito. ¡Vamos! No quiero golpearte, ¿me oyes? Por última vez.
vengas a mi velatorio cuando me esté muriendo. Arderé en el fuego del infierno y no te perdonaré. ¿Por qué no subió a la oficina? Es mejor hablar aquí. Piotr Nikitich, no se preocupe tanto. Antes del juicio irá a la ciudad. No tenemos dónde ubicarlo. Allá nuestra gente se va a encargar. Por cierto, ¿le han dado a usted un certificado en la clínica por la...? Lo tengo. Aquí está. El certificado. Ahí está. Debes estar pensando, Jenna, ¿por qué quiero encerrar a mi propio hijo? Mi hijo. Pero te lo diré, Jenna. ¿Qué se siente cuando tu propio hijo levanta la mano contra ti? Y la razón principal es el dinero. El maldito dinero. Quería mi herencia mientras estaba vivo.